Muy bien, pues para este pase, antes de que lo empiece a explicar, quiero explicar este otro. Tienes que tener una consistencia y una facilidad o experiencia para hacer el pase clásico. De todas formas, lo voy a explicar. El pase clásico consiste en mover la mitad o la sección de la parte superior de arriba hacia abajo. Okay. Ahora, en sí hay movimientos parciales. La mano izquierda, la cual está abajo, es la que agarra la parte de arriba. No estoy usando solamente la piel, pero todo el dedo va hacia adentro de la separación que haces. Así que va a haber una gran separación por la parte de enfrente, pero eso lo voy a explicar en un momento. Pesco con el tercer dedo en contra del meñique y levanto. En sí, el pase clásico es un movimiento parcial en el cual se levanta la mitad superior y el resto del movimiento se hace con la otra mitad de abajo, el otro 50%, y empuja el resto de la mitad superior hacia un lado al levantar, y al momento de relajar solo se mueve hacia abajo, esta parte superior hacia abajo, hacia arriba. Por supuesto, obviamente tengo que usar la mano derecha, en este caso aquí arriba del paquete, para que se cubra un poco mejor. En el caso del pase escondido, lo que se tiene que hacer es mover la carta de arriba hacia un lado, pero aquí estoy un poco exagerando, para poder de esta manera pasar la parte superior de arriba hacia abajo, excepto la carta superior. Y se hace el mismo movimiento que acabo de explicar. Ahora, para el pase hay dos cosas que hay que hacer. Cuando tengo aquí el esparrame superior, cuando cierro, trato de hacer un poco de esparrame enfrente de igual manera. Por dos razones: una, para esconder la separación excesiva del dedo meñique, como no es la piel pero todo el dedo está hacia adentro, la separación esta, el desorden que hago aquí enfrente, me ayuda a tapar el exceso de separación desde la perspectiva de la audiencia, y también justifica la otra mano para que venga a emparejar todo, ¿okay? Esas son las dos razones, y porque en realidad necesita la otra mano para hacer el pase. Una vez que tenga las dos manos, haces el pase que acabo de explicar. Como te puedes dar cuenta, tengo el segundo, el tercero y el cuarto dedo aquí enfrente. El dedo medio tiene que estar en la mera esquina para que tape el movimiento o la ausencia de la parte superior, porque si la tienes en un lado, obviamente van a ver que estás moviendo la mitad de arriba. Por eso tiene que estar el dedo medio tapando aquí. Y el dedo pulgar está tapando de este otro lado. El dedo índice tiene que estar en la mera esquina para mover la carta superior. Cuando emparejas, mueves. Se puede ver aquí como el tercer dedo puede pescar aquí en el resto de la mitad superior. Y haces el mismo pase que acabo de explicar, de arriba hacia abajo. Hay dos formas de agarre. Ahorita estoy explicando esta primera forma. Ahorita explico la segunda, que también lo hice en el desempeño. Pero una de las cosas que necesitas tomar en cuenta es cómo esconder lo que está pasando abajo del paquete, porque desde la perspectiva de la audiencia ellos pueden ver lo que está pasando y que estás moviendo en realidad la mitad superior de arriba hacia abajo, y ellos van a ver. Así que lo que hay que hacer es dos cosas. Una, antes de hacer el pase, tratar de torcer las muñecas para que el espectador vea directamente desde arriba, y de esta manera hacer el pase, si así lo prefieres. O de la segunda manera, mover en el momento del pase todo este montón de abajo hacia arriba. Eso también podría ayudarte mucho a hacer el movimiento un poco más rápido al momento de levantar el paquete hacia arriba. Muevo la carta superior y hago el pase clásico. Cuando levanto, como puedes ver, eso facilita mover la mitad superior hacia un lado de forma más inmediata, como si la estuvieras empujando, y regresas. Ahora, para justificar ese empuje o ese levanto que haces, lo que se puede hacer es, como el pulgar está aquí, al momento de levantar lleva a estar atrás. Para completar el pase tienes que volver a regresar, y el pulgar ya está otra vez aquí enfrente, y vuelves a hacerlo para atrás. Es como si estuvieras emparejando por los lados. Se justifica un poco más.
Como se puede ver, está aquí en un lado, arriba. Está atrás, el pulgar. Y se va para enfrente, al momento de emparejar, y sigues emparejando. No tienes que hacerlo de forma excesiva, nomás un par de veces de frente hacia atrás. Como una justificación de emparejamiento de la baraja, pero en realidad estás disimulando un poco mejor el pase. De esta manera es así como se ve. Tienes ahí el pase, levantas. Y ya se hace el pase de esta manera. Un poco más disimulado, por eso el levantar cubre lo que está pasando abajo del paquete. Lo cual es necesario, porque si no van a ver esto. Para cubrirlo, como digo, levantas y ya. Obviamente mi mano derecha está tapando lo que está pasando aquí en este lado de la baraja. Y por eso también al levantar, cubre un poco más. Y mantén los dedos cerrados. Ten en cuenta eso. Ahora el segundo agarre. Este fue el primer forma de agarre al empujar la baraja de arriba. El otro es, antes de que cierres el esparrame por completo, ahí es un cierre parcial, no completo todavía. Trato de hacer una separación con el dedo anular y emparejo. De esta manera ya tengo dos separaciones, una con el dedo meñique y otra con el dedo anular. Obviamente desde la perspectiva de la audiencia no llegan a notar por el grosor cuánta separación es la que hay por detrás. Solamente el ilusionista es el que sabe todo grosor. Y de esta manera, al momento de tener ya los dos o las dos separaciones, ya puedo hacer el pase mucho más rápido. Y eso te ayudaría también significativamente. Agarras las dos separaciones. Y aquí el pulgar tiene que estar aquí en un lado. Ten en cuenta eso. Para hacer el pase. Y ya pasas la carta. Hay muchas maneras, muchos desempeños innumerables para hacer este pase. Eso sería todo. Ya depende de ti cómo se te hace mucho más cómodo. Ya sea nomás empujando la carta de arriba hacia un lado. O teniendo las dos separaciones ya listas para poder hacer el pase de una forma más efectiva. Lo otro sería tener en cuenta muchas veces cuando los dedos están sudando y quieres hacer el pase, como lo acabo de hacer, es mejor levantar la mitad de arriba un poco hacia arriba, porque si no, al momento de hacer este pase, se puede ver como la punta, la yema del dedo meñique también está arrastrando de igual manera la baraja que está debajo, que es la selección. Ese sería un problema, ¿okay? Y como se queda pegado por la misma humedad de los dedos, en vez de que esté en la penúltima posición, va a acabar en la última posición. Hay que tomar en cuenta eso. Eso sería todo.